Bien, pues como ustedes saben, en este fin de semana la Procuraduría Fiscal de Duarte ha estado realizando varias diligencias investigativas, entre estos allanamientos referente a una red que se dedica a falsificar documentación para estafar el Estado norteamericano a través de ayudas económicas. En ese sentido, aún continuamos desarrollando, algunas de estas personas han sido sometidas a la acción de la justicia, otras hemos encontrado evidencias, además de que los hemos entrevistado y nos han referido algunas informaciones que son relevantes para el caso. Es un caso que apenas inicia, que obviamente se trata de crimen transnacional y que entonces se continuarán las investigaciones, no solamente en República Dominicana, sino en los lugares afectados y los estados afectados por esta falsificación. ¿Serán extraditados esas personas? Recuerden que hay detalles de investigación que corresponden al desarrollo de la investigación, así volvemos a referir que este es un caso que apenas inicia. No hubo hallazgo de prueba contra el taxista. Hallazgo de ninguna prueba contra el taxista. Todas las personas que han sido detenidas e investigadas tienen una correlación con esta red internacional que se dedica a este tipo de actividades. ¿Bajo qué tipo penal entonces, magistrada, podría ser juzgado? Son varios los tipos penales, entre estos tenemos lavado de activos, así como también la falsificación, que obviamente tiene otro tipo de calificación en el estado en el que se ha cometido, crimen de alta tecnología, igual está vinculado a los temas de tráfico de drogas y demás. Hablamos de ya documentos a nivel internacional, Estados Unidos, supuestamente. Son varias las evidencias que en su momento, tanto en la medida de coerción como en el desarrollo de la investigación, le estaremos presentando. Magistrada, ¿faltaría una persona en este caso? Claro que sí, estamos refiriendo a nuevos países apenas el inicio de esta investigación. ¿Hasta el momento cuánto hay detenido, magistrada? Tenemos unas 10 personas detenidas en este momento y en el desarrollo de investigaciones. Magistrada, ¿qué es de cierto que andan organismos internacionales aquí en San Francisco de Macorís en ese caso? Volvemos a referirse, se trata de un caso que apenas inicia, que tiene una vinculación de crimen transnacional. Entonces, todos los estados vinculados estarán dando seguimiento a la investigación de este caso.